Igual ahí empiezo a grabar. La idea es, sobre todo este primer encuentro, pero bueno, la idea es grabarlos todos los encuentros, pero sobre todo este primer encuentro queríamos grabarlo por esta situación de que hay algunos que están en estas reclamos de inscripción y tal, para que no se pierdan nada. Bien. Después cualquier cosa podemos seguir haciendo preguntas o hacer una tercera sección de preguntas, pero por lo pronto me gustaría que podamos desbloquear el nivel 1 y empecemos a hablar entre nosotros de quiénes somos, de quiénes son ustedes, de quiénes somos con las máquinas, de qué creen las máquinas que somos nosotros, todo eso. Eso es lo que vamos a estar tratando de ir preguntándonos en la comisión. Entonces, para que nos presentemos un poquito, lo que les vamos a pedir es muy brevemente que puedan escribirnos en este Padlet. ¿Han usado alguna vez un Padlet? Es una herramienta bastante sencilla. Pueden hacer clic en más o hacer doble clic en cualquier lado y les aparece una nota. Yo les pasé por el chat el link al Padlet. Pueden poner su nombre, les recomendamos eso. Y lo que vamos a pedir es que... Sí, ya empecé a grabar. Lo que les vamos a escribir es que pedir que ustedes reconstruyan, encuentren un primer recuerdo, cuál fue su primer recuerdo o qué recuerdos tienen de ustedes usando la tecnología por primera vez o esa tecnología que les llamó la atención de niñas, que admiraron o que esperaron, cuál fue su primer vínculo con la tecnología. Eso es lo que les vamos a pedir. ¿Pudieron encontrar el link al Padlet? Está en el chat, Ahí va, chicos. ahí se actualizó. Ahí va. Sí, así que les pedimos Buenísimo. que tomen unos minutitos para eso. Yo lo tengo acá en presentación para que... Y me gustaría que quienes ya detectaron su recuerdo, que abran micrófono, aunque no abran cámara, y nos cuenten qué fue lo que les pasó por primera vez o qué recuerdos tienen de sus primeros vínculos con la tecnología. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Sin interrumpir a nadie que esté pensando qué escribir. En mi caso, yo tengo un hermano que vive en Bariloche y mi primer recuerdo con la tecnología es estar mensajeándonos por MSN con mi hermano y de repente nos despedimos y bueno, chau, qué sé yo, charlamos otro día y cuando me di vuelta yo esperaba verlo. Y no estaba, porque estábamos charlando a través de la computadora. Entonces, esa sensación de que de repente estábamos conectados y después ya no. Mediados y no mediados, desconectados. Me gusta, o sea, también pensemos qué palabras usamos cuando hablamos de tecnología. ¿No? ¿Otro recuerdo que tengan, además de como de Julieta, que quieran compartir, que ya estamos viendo que los están poniendo en la... Si quieren Abrir hacer alguno, micrófono. si no les voy leyendo alguno. Oh, anímense, Usando Paint. vamos, un ratito. Sí. Piensen que son las 9, casi las 10 de la noche. Sí, por ahí otro parroquial más. Hicimos una preguntita a ver si podíamos empezar 8:30, pero hay algunos que están como muy complicados con el tema de que están en otras materias. Entonces, preferimos mantener el horario de las 9 para empezar, pero sí, lo que vamos a tratar de hacer es eso, hacer sesiones de 1 hora y 20 máximo, ¿no? 2 sesiones de Zoom. Básicamente la plataforma nos condiciona, a menos que quieran tener tres Zooms, las sesiones están cronometradas. Y si alguno deja la materia y puede después a las 8:30, nos chifla y harán a 48 personas muy felices. Así es. Bueno, acá muchos nombran al VHS, nombran al MSN, al iPod, el teclado de la PC. A mí me gusta el que dice que usaba el Paint para dibujar a su perrito a los 6 años. Ese es el Ese mío. es el tuyo. Sí.
cuando una abuela prestó una PC para jugar. ¿Profe? Sí. Ahí pasamos el link. Hola, buenas noches. Yo tengo una consulta respecto al trabajo que tenemos que hacer del autorretrato sobre sobre nuestra experiencia con las subjetividades técnicas. No termino de entender muy bien qué sería. Bueno, la vamos a explorar en estos primeros tres encuentros. Una primera forma de explorar la subjetividad técnica, la subjetividad es quién soy, ¿no? ¿Y qué me hace a mí como soy? ¿Qué me hace a qué mí difícil. Como humana? ¡Qué difícil! Es una pregunta re difícil. Y técnica, porque está mediada por la tecnología. Por eso, en este primer encuentro, lo que les hacemos notar es que todos tenemos subjetividades técnicas. Y el coronavirus y esta situación lo develó completamente, ¿no? Si no nos habíamos dado cuenta, hello, estamos acá teniendo una clase de estas características. Entonces, y además... No, digamos, un primer ejercicio va a ser esto, va a ser pensar nuestra autobiografía mediada por la tecnología. Y piensen, por ejemplo, los que pudieron asistir al teórico, o si no ya lo van a poder ver ahora ya, porque ya está publicado, cuando Fede Cusco habla de los olores y cómo fue, y los olores detrás de la historia, él habla desde una perspectiva del mundo, cómo tenemos los olores, cómo los vemos de manera subjetiva, los vemos como algunos olores como a nivel diferencia de clases, diferentes ciudades tienen diferentes olores, eso también es una subjetividad, diferente a la que estamos viendo, la que vamos a explorar en estos encuentros, pero termina siendo una. O sea, no te preocupes, Andy, si ahora mismo no se llega a entender, esto es algo que va a decantar a través de los encuentros, es un espacio beta, es un prueba y error, y estamos para seguir expandiendo y conectando. Esta es una materia que trata de reflexionar sobre la tecnología y cómo estamos mediadas como comunicadores, como comunicadoras sociales a través de ella. Pero no hay ninguna, no, lo que nos importa más que nada es que ustedes puedan ir registrando, que puedan hacer esos cruces, esas trazabilidades, que si no llegan a, que no se preocupen tanto por todos los libros que hay que leer, sino que se queden con lo que a ustedes más les sirve, porque cada subjetividad es diferente, y cómo ustedes se median con la tecnología también. Así que, y bueno, por eso es importante también que ustedes vayan registrando esta bitácora. No se preocupen, nosotros vamos a ir volcando todos estos materiales en el grupo en Facebook, las presentaciones, los links, uh-huh. Y las diferentes cosas. Y además también estamos toda la semana mirando los diferentes espacios para ir respondiéndolos y orientándolos. Es un espacio para que ustedes disfruten y piensen. Así es. Bueno, y sigo retomando eso, sigo leyendo los comentarios de algunos. Algunos hablan de utilizar el MSN, lo dijimos, la pistola naranja de la Nintendo NES Zapper, cree que se llama, yo no tuve el Nintendo, tuve el Family y tenía la pistolita, pero creo que era la del Family. El control de la consola del Family, dice también Cristian. Jueguitos, fíjense... jueguitos tipo videojuegos, ¿no? Las chicas Barbie y las chicas superpoderosas en la PC, hay también algo de eso, hay videojuegos por ahí también. El teléfono de mi mamá, que parecía un ladrillo, no entendía muy bien cómo funcionaba, dice Rocío. ¿Sí? Uno de los primeros, ay, se me perdió, que era cuando conectarme a internet desde full cero como proveedor. Bueno, fíjense todo lo que sale alrededor de la tecnología. Los vamos a leer a todos, pero... digamos, no vamos a poder detenernos en cada una, pero fíjense que todo lo que sale alrededor de la tecnología. Y esto es lo que vamos a tratar de explorar, y van a ver que las experiencias, si bien algunas se parecen, quizás generacionalmente, y vamos a ver qué es lo que nos conecta, cada uno, cada una y cada une tiene su experiencia particular, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir con estos autorretratos, y van a ver que vamos a tener varios ejercicios que van a ayudarnos a hacer esto. Sobre todo también respecto de lo que decía Gillo del teórico de hoy, ¿qué se puede, qué de nosotros puede ser interpelado por una, y entrar en conversación con una máquina, y qué de lo que somos
no se refleja, no forma parte de esa relación. ¿Qué se pierde en el medio? Eso también vamos a hablar. Acá tenemos una frase de Alan Kay, que es una de nuestros teóricos también, que no está en los textos, ¿no? Pero es un referente que tenemos a nivel de la tecnología. Alan Kay es quien inventó, es un inventor de muchas cosas, pero es quien inventó la interfaz gráfica, esta posibilidad que ahora nos podamos ver, que podamos usar la computadora con carpetas, con archivos. Toda esa posibilidad nos la dio Alan Kay, es el que inventó la interfaz gráfica de usuario. Y una de sus frases es, que es muy provocadora, y que me gustaría que alguien me diga qué le parece, por qué piensan que está diciendo esto, es que la tecnología es todo, una definición para él de tecnología podría ser que la tecnología es todo lo que no existía cuando tú naciste. ¿Qué piensan de esta frase? La tecnología es todo lo que no existía cuando tú naciste. Que puede ser que... Sí, dale. No, decís, habla. No, que la tecnología se va renovando constantemente. Lo que era, por ahí, cuando yo nací, era otra cosa la tecnología. Que hoy no lo es. Se me viene eso a la cabeza, no sé. O sea, al principio parecía esto, ¿no? Que se renueva, porque claro. Martín. Sí, acá estoy. Ah, porque se escuchaba ruido. Ah, es una cuestión de, perdón, no, es una cuestión de parlante, se escuchaba mucho ruido y no sabía a qué se refería. Quizás es por el parlante que suena a mi voz y hace interferencia. Pero igual si querés hablar, Martín, sos bienvenido. Está bueno lo que dice Cristian, ¿no? Esto de reflexionar de, bueno, si es cuando yo nací, bueno, hay muchas personas naciendo, entonces pareciera que el concepto de tecnología se va corriendo, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué más? Yo lo tomé, no sé si se me escucha. Por ejemplo, se me vino algo del celular, de algún jueguito, y pensé en el VHS cuando leí ahí y dije, claro, para mí el VHS era algo ya natural, como que ya existía. No significaba una tecnología para mí, me parecía algo como dado completamente. Exacto, ahí hay algo muy bueno, Valentín, porque dice esto, ¿no? O sea, entonces, eso digo que es una frase provocadora, entonces quiere decir que lo que yo tomo por tecnología, o lo que unos toman por tecnología, yo ya no lo tomo por tecnología, es esto, pareciera como que viene dado, ¿no? Viene, y entonces es una frase provocadora porque nos resuena que si yo tomaba el VHS, como para cuando yo nací, el VHS ya existía, ¿qué otras cosas doy por sentado que son tecnología y en realidad... No pienso que son tecnología. Es muy provocador porque es como que ya existía precedentemente antes de la creación nuestra o del hombre, ya la tecnología ya existía, pero no estábamos hablando quizás, el concepto de tecnología se va mediatizando ahora, pero en su momento, en los primeros tiempos, en las cavernas, era otra cosa la noción de tecnología, ¿no? Es como uno le va dando circulación, sentido social al concepto de tecnología y que ya nos precede, nos antecede, y como que te hace, en cierto punto es provocador porque te dice, o sea, esto existe antes de vos, o sea, no importa tu existencia, pero sin embargo sabemos que la evolución del concepto y la evolución del ser humano va variando a través de la tecnología, o sea, somos atravesados por y para hacia la tecnología, ¿no? Y es, pareciera que tecnología y ser, y eso quizás lo van a explorar en otros espacios, ¿no? Ser y técnica, pareciera que está como súper, muy, muy unido en el humano, ¿no? Que hasta qué punto podemos ser quienes somos si no estamos mediados o estamos usando tecnologías, ¿no? Hasta qué punto el humano no necesita la tecnología para reproducirse, y eso es lo que vamos a estar trabajando, por eso apuntamos a pensar nuestras subjetividades técnicas, hasta qué punto todo lo que hacemos está mediado por tecnología, y a qué llamamos tecnología, y cuándo, y cuán compleja es esa tecnología que estamos desarrollando. Totalmente, ¿no? La idea es esto, ¿cómo nos vinculamos hoy entre nosotros? Hablaban de que yo me vinculaba con mi hermano, por SMS, o si por Messenger, o si por la computadora. Bueno, ¿cómo nos relacionamos entre nosotros mediados por tecnología, pero además, ¿cómo nos relacionamos con las máquinas? Esa es otra pregunta, ¿no? Que a veces les otorgamos cierto carácter antropomórfico, sí, ¿no? Sí. Básicamente es, ahora estamos
sometidos a tener estas clases vía Zoom y estar súper conectados por todos lados, pero en otro momento de la cursada, o en otras materias, ustedes no estarían en un grupo no estarían en un grupo de Facebook, estarían solamente en la clase presencial, o sea, y eso es una manera en cómo nos vamos vinculando, es una relación que se va generando. Algunos están todo el día agarrados al celular, otros capaz que no tanto, como que lo dejan ahí y se pierde, y capaz que, y gente les reclama, no me contestaste en el momento, como que aparecen esas vinculaciones que tenemos que son tensionantes y también son amorosas. Afectivas también. Sí. Comparto con lo que dice Giselle, y además no solamente eso, sino también poder explorar y pensar cómo estamos usando la tecnología hoy para relacionarnos, ¿no? ¿Qué sentido le damos? Ya vemos desde películas de inteligencia artificial, de la robótica, o sea, es un camino que también inclusive va también a la cuestión de la privacidad, ¿no? ¿Qué es lo que decido mostrar? ¿Todo lo que muestro en las redes es real, no es real? ¿Qué imagen quiero proyectar en esta red o, no sé, desde lo que sería el marketing digital? Bueno, ¿cómo conseguir más follows? ¿Cómo conseguir, viste, un contrato social, un contrato de lectura con justamente... lo que vos querés vender, lo que querés proyectar, ¿no? Así es. El rol de los influencers, o sea, es como, ¿quién lo hubiese pensado? Bueno. ¿Hay influencers aquí? ¿O youtubers, streamers, twitcheros, o diferentes plataformas que utilizan? En estos 49, 47 personas que hay, sin contarnos. No tenemos influencers. Yo a veces transmito por Instagram. Esa. Bueno, pero sí, ven que pensaba, pasamos de quizás no comprender qué difícil que es esto de compensarnos y pensar nuestras subjetividades técnicas, y pronto encontramos un montón de dimensiones para pensarnos. Todas esas dimensiones, bueno, por supuesto, en un autorretrato no van a poder abordarlas todas, pero algunas de esas dimensiones van a ser las que ustedes vamos a invitarles a explorar. Y también esto que traía Barbie, ¿no? Al final, ¿no? Esta de inteligencia artificial. ¿Qué pensar? ¿Qué son subjetividades técnicas las inteligencias artificiales? ¿Hasta qué punto pueden ser subjetivas? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo sé que no tenemos muchísimo tiempo, por eso vamos a hacer... Una pregunta respecto a la última pregunta. ¿Qué pensar de las máquinas que piensan? No entiendo la pregunta, no entendía nada, Namina, pero es como que me dejó repensando como, ¿a qué se refiere? Vamos a hacer un ejercicio que creo que te va a ayudar a pensar qué pensás vos de las máquinas que piensan. A ver. Gracias. Pero no te estoy evadiendo la pregunta, ¿eh? Realmente vamos a abordar ese tema. No, sí, entiendo perfecto. Pasa que por ahí... me quedé como analizando mucho a qué se refería eso. Pero particularmente yo tengo una relación amor-odio, y a la vez es como comunicación, y tengo una relación amor-odio con las redes, y es una contradicción porque estudio eso. Totalmente. Pero bueno. Bueno, eso es lo que vamos a explorar acá. No se preocupen, que son temas que vamos a explorar acá. Muy bien, voy a pasarles un minuto de cada, son tres audios, un minuto de cada audio y después me van a decir qué piensan ustedes, ¿sí? Así que los que les pido ahora es que nada más escuchen, un minutito. Ahora va a empezar, ¿eh? Tarda unos segunditos el primero, pero cuando empiece me avisan si no lo escuchan, yo les digo cuando empiece. Tardó un ratito. Ahí empezó. ¿Escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Thank you.
espero que lo hayan escuchado con atención. Pues va a venir el siguiente. Se hayan dormido. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchamos acá? ¿Música clásica? ¿Música clásica? O banda sonora, un banda soundtrack. Ok, ¿y de qué? ¿Se imaginan? Para mí son reversiones del himno. ¿Son? El segundo fue el himno. Reversiones, ¿no? Del himno. Reversiones del himno. Para mí de música, tipo un baile contemporáneo, una danza contemporánea. Ok. Para mí el segundo lo escuché muy parecido a algunas partes del himno, no sé si todo, pero sí algunos fragmentos. Bueno, habla de una época eso. Puede parecer, sí, puede tener que ver con eso. Yo les voy a dar una pista porque sé que no tenemos mucho tiempo. Pero, ¿qué les dice esto? ¿Les genera algo? ¿Les hace pensar en algo? ¿Vieron Yo Robot? No. Sí. Sí, yo sí. Muchos sí. ¿Qué piensan de los que vieron Yo Robot? ¿Qué piensan? Yo sospechaba un cachito y supuse que capaz que uno sea tocado por un robot, sea interpretado por un robot. Puede ser. Mariana dice, el primero lo sentí distinto. ¿Qué tan distinto? Lo mismo que acaba de decir el compañero, como que no era hecho como por un humano, pero capaz estoy flasheando, sino más bien por una máquina. Yo el primero lo sentí flashe. como medio medio artificial, como medio, claro, latoso. El primero, sí, también era solo un instrumento, y claro, los otros se escuchaban más, tienen como más profundidad, puede ser eso que hizo como medio latoso. Era solo un instrumento. Sí, el primero saturaba, y además creo que el primero era solo piano y los otros tenían instrumento de viento, creo, también. También piensen en la mediación, se los descargué yo de YouTube, así que puede que hayan perdido calidad. Totalmente. Por ahí lo que se me viene es, articulando la imagen, ¿no? Y la música que escuchamos, no sé si es artificial o no, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, hoy hay un millón de formas de crear música que antes quizás no. Entonces, bueno, quizás también la tecnología avanza y va a todos los temas o a todos los ámbitos en los que puede
mercantilizarse, digamos, articulándolo también con los temas de teórico, ¿no? Tal cual, y totalmente. Bueno, no están desorientados, ¿eh? No voy a decir que no, pero tienen que ver con este señor acá, que no sé si lo reconoce, ¿saben quién es? Alan Turing, corazón. Sí, capaz que muchos lo reconozcan por esta foto, pero que no es él, obviamente es un actor. Que recupera el código Enigma, ¿no? ¿Cómo se llama la película? El código Enigma. Sí. Código Enigma, que recupera cuando inventó, bueno, lo que después va a ser la Colossus, digamos, la máquina de Turing, que él le llama Christopher, creo, en la película, que finalmente es la que se va a usar para decodificar Enigma, estos mensajes encriptados que mandaban los nazis, ¿no? Alan Turing es para nosotros un referente también, así como Alan Kay, será que los Alan tienen algo, Alan Kay es más moderno, si quieren, más cerca, Alan Turing es quien inventa, o dentro de los que hicieron posible la computación moderna, ¿no? Inventa las primeras computadoras. Entonces, una de las cosas que también inventa es esto que tenemos para pensar sobre las computadoras, porque él escribe además su primer ensayo sobre si pueden las computadoras pensar. No es su primer ensayo, un ensayo inaugural en lo que es la inteligencia artificial, que tiene que ver con esa pregunta, ¿no? Si pueden las máquinas pensar. Para hacérselas cortas, de alguna manera su conclusión es que, bueno, por ahora no pueden pensar. Lo que pareciera ser es que las máquinas pueden imitar. Entonces, hace un juego que después lo podemos profundizar, hay cosas al respecto, les podemos pasar el ensayo de Turing, utiliza un juego que se usaba para hacer lo que después se conoció como el test de Turing, que básicamente es tratar de ver si podemos ser engañados por una máquina, o sea, tiene como sus características el test de Turing, pero para, de alguna manera para sintetizarlo, lo que hace el test de Turing es tratar de identificar si una máquina puede engañar a un humano, sobre si lo que está detrás de quien está emitiendo esa respuesta es una máquina o es un humano, ¿no? Donde el humano no pueda discernir. Algunos decían que algunos de los fragmentos les parecía compuesto, el primero les parecía compuesto por la máquina, ¿no? Por una inteligencia, porque parecía distinto, artificial. A plástico. Nosotros le vamos a decir que por lo menos uno de los fragmentos escuchados fueron compuestos por una máquina. ¿Cuáles creen? A ver, hagan como sus apuestas. Pongan en el chat el 1, el 2, el 2, el 3, el 1 y el 2, el 2 y el 3. Por el 10. Dale que va la aprobación directa. No, eso no. No. Pará, faltan muchos encuentros. El 2 y el 3, los 3, 1, 1, 3. Bueno, no voy a hacer un... Bueno, pero parece que nos logró el confundir 2, bastante. No tanto. ¿El 2 pareciera que no tanto? Bien. ¿Saben quién es? No, quién... Claro, está votando más el 1 a boca de urna, te lo digo. Ok. El 1 y el 3 en algún caso. Bien. El 2, sí, el 3 también rankea. ¿Saben quién compuso el 2? Quizás lo conozcan. Un señor llamado Beethoven. Creo que alguna vez han escuchado alguno de sus himnos, si quieren decirles así, como le llamaron al 2 que les parecía parecido al himno. ¿Lo conocen, no? ¿A ese? Bien, lo que pasó es que en lugar de pasarles el primer movimiento, les pasé el segundo movimiento de la sinfonía, porque el primer movimiento empieza con cha 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 chan. Obviamente eso lo hubieran descubierto. Pero sí, ¿saben qué? El 1 y el 3 fueron compuestos por una máquina. En realidad fueron compuestos por un humano que programó una máquina. Este señor se llama David Cope. ¿Sí? Les podemos pasar bibliografía para también, pero digamos, no es más que nada para introducirlos al tema. Hace tiempo, David Cope está haciendo esto, corregime, Gillo, desde los 80, ¿verdad? Está haciendo antes, previo antes, de los 70. Desde los 70, ahí está. Sí. David Cope está programando, está, además de, él era músico y además también programador, entonces, bueno, se dedicaba a la ciencia de la computación, entonces, en un momento de una noche en que no podía, no, un tiempo largo que no podía componer, se le ocurrió hacer un programa que compusiera por él. Así hizo primero a Emmy y luego a Emily Howell.
a Emmy la escucharon en el tercer fragmento y a Emily Howell su segunda versión en el primer fragmento. Acá lo vemos más cerquita de la fecha, trabajando en su estudio. Pero en sí es esto, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Además, cuando pensemos subjetividad técnica, vamos a pensarnos y reflexionarnos nosotros, pero también vamos a pensarnos a nosotros, mediados por las máquinas, vamos a pensarnos nosotros vinculados con otros mediados por las máquinas, pero también vamos a pensar a las máquinas con esa posibilidad de ser, si existe esa posibilidad de ser, y qué nos pasa a nosotros respecto a eso, ¿sí? A eso nos referimos cuando nosotros ponemos la pregunta, creo que fue Andy que decía al principio, nos preguntaba, ¿qué significa esto? Bueno, de este tipo de cuestiones es que nosotros vamos a empezarnos y les dejamos picando para que luego de que se corte la sesión y luego de toda esta semana sigamos pensando en estas cuestiones. Como se nos va acabando el tiempo, lo que sí les quería comentar es que, bueno, así como David Cope estuvo componiendo, las máquinas también incluso diseñan. Tenemos un diseñador, tenemos un link que ustedes van a poder ver, que hay una inteligencia artificial que hizo diseños para empresas y muchas empresas eligieron sus diseños sin saber que era una máquina detrás. Y también tengan miedo, periodistas, porque parece que la tecnología que estuvo desarrollando también Elon Musk, GPT-3, también pareciera que está escribiendo artículos. Bueno, tenemos muchas cosas para decir al respecto, ¿no? Obviamente esto está como súper exagerado. Pero hay inteligencia artificial que se está utilizando para hacer muchas de las cosas y que nosotros a veces solamente las considerábamos como parte de algo humano, ¿no? De una subjetividad humana. En definitiva, y esto sí se las dejamos para reflexionar, la tecnología está en uno de los explorables extra que tienen, tienen un podcast de Bruno Latour, después lo volvemos a señalar. La tecnología, en definitiva, es la sociedad hecha para que dure, ¿no? Es lo que nos permite reproducir nuestra sociedad, con todo lo que queremos reproducir y con todo lo que no queremos reproducir, pero la tecnología está ahí en esa reproducción. Bastante desolador, dice Samira. No, yo creo que hay mucho, y eso es lo que queremos invitarlos a explorar a ustedes. ¿Qué de nosotros todavía podemos decir y qué podemos... y qué de los humanos es necesario rescatar y utilizar? Yo les decíamos al principio que en el Notion tienen algunos explorables por semana, esto es algo de lo que estuvimos hablando, ¿no? Cómo ahora la tecnología es nuestro único cable hacia el mundo, tenemos en este artículo en la revista Anfibia, también tiene el artículo de podcast de Solaris sobre cultura de la terapia que reflexiona sobre lo que la misma Sherry Turkle va a hablar sobre esta conexión y mediación que tenemos con la tecnología y cómo nos relacionamos. Queda menos de un minuto, así que si quieren, si les parece, armo una sesión tercera, ¿les parece? ¿Me dicen? Y cerramos, les prometo que cerramos en 10 minutos nada más, pero para que no me quede con la palabra en la boca y nadie se quede con preguntas. Dale, sí. Dale. Bien, la idea no es que pase esto, pero hoy me parece que lo necesito. Hoy había legales, había que explicar la metodología a la cursada. Sí. Prometemos no expandirnos demasiado en las otras sesiones. Sí, igual, entendemos que están muy cansadas. Sí, igual fíjense que la siguiente slide es próximo encuentro, pero sí, queda nada, quedan 10 minutos como máximo. Así que bueno, lo que les pedimos es que es eso, que exploren y los